Perdidos en Barcelona por Instagram, así pueden participar. Gracias, Román. Quédate ahí, que ahora volvemos. Muchas gracias. Hola, Seba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Gracias por invitarme a este nuevo Seba Cocina. De nada, encantado, como siempre. Antes que me digas cualquier cosa, quiero saber cómo estás vos. Estoy perfecto. ¿Y qué te pareció, qué repercusión tuviste del último Seba Cocina? Y la verdad que me dio un poco de vergüenza, porque yo no soy de hacer estas cosas, pero la verdad que me encantó. Pero cocinando sos crack. Y bueno, lo intento. ¿Hoy con qué nos vas a deleitar? Y hoy traigo una receta cortita y al pie, fácil de hacer, pero divertida a la vez. Todo el mundo a lo mejor la hizo, pero a lo mejor de esta manera no. Okay. A mí me encanta hacerlo así, okay. Distinto. Si yo te digo pancho, decís, no. No, eso es hervir agua, exacto. Hoy no. Bueno, pero te voy a mostrar lo que vamos a hacer hoy. Salchichas. Pan de molde o lactal, como le dicen acá. Queso cheddar. Es una mezcla de mayonesa y mostaza. Si no tienen esto, con una botella, lo que sea, es muy fácil. Simplemente agarramos el pan y aplastamos. Aplastamos el pan. Ponemos el queso. Le ponemos salsa. A gusto. El barbacoa, ketchup, lo que ustedes quieran. Ahí pueden inventar y hacerlo tranquilo. Pero hoy nos recomendás que con un poquito de mayonesa y... Sí, a mí me gusta mucho, la verdad que le da un toque especial. Así, muy fácil, mira. Así quedaría. Y ahora viene la parte en la que le damos forma. Ok. El Seba Cocina nos presenta los panchos del día. Con papel film. Lo molemos un poquito y le damos forma. La mesada donde tengan lugar. Lo dejamos. Che, Seba, ¿y esta receta especial de pancho que estás haciendo? ¿Hace mucho que la haces? ¿Dónde la aprendiste? La verdad que hace bastante. Como a mí me gusta la cocina, siempre me gusta hacerlo distinto a las cosas. Creo que la comida tiene mucho margen de juego en conseguir ingredientes y nada, me gusta experimentar y quería otra manera de comer pancho que sea más... Más divertida, digamos. ¿No? Sí, no más sana, más divertida. No, más sana no. No deja de ser pancho. Tiene mayonesa. No deja de ser un panchito. Aparte, sí le digo cuando termina de hacer el molde, cuando te queda así, lo dejen unos 10 minutos, 15 en la heladera. Okay. Para que el pan no se desbarate. Perfecto. ¿Okay? Un poquito de frescor. ¿Le damos esos 10 minutos entonces? Listo. Vamos al troden. ¿La ceba es una comida cara? Supongamos que la quiero hacer. ¿Cuánto puedo llegar a estar más o menos para...? Creo baratísimo. Yo creo que me gasté en el pan, que me salió 1,50 euros, creo. La salchicha también, 1 euro y pico. Y lo más caro es el queso. Es el queso. Que a mí me gusta el cheddar. Pero le puedes poner cualquiera, que vos quieras. Y la mayonesa es muy barata, muy barata. Creo que acá ahorramos mucho con el tema del pan. Sí. Mirá, y no ponemos agua a hervir, nada de esas cosas. No. Y el pancito, te pregunto, que vuelvo al pan mientras seguís haciendo los panchitos, que tengo un hambre que me muero. Sí. ¿Los pancitos los comprás sin corteza o se las cortaste vos antes que yo llegara? No, se las compré sin corteza. Ah, muy bien, muy bien. Porque es mejor a la hora de doblarle y todo esto. Si tiene corteza, no te va a quedar el molde. Claro. ¿Entendés? Perfecto. Entonces, así queda. ¿Y con qué recomendarías acompañar estos panchitos espectaculares que estás haciendo? Con una buena cerveza. ¡Ay, no me digas! Pará, ya vengo. Se va a cocinar, bro, de cerveza.
Y yo acá vengo con la mía. ¿Vas a brindar conmigo? Hoy te agarré justo muy ocupada. Eso. Bien ahí armadita, espectacular. Salud, amigo. Al Troden. Veo que estás dorando. ¿Dorando es la palabra correcta? Dorando, sí, sí. ¿Estás dorando el pancho con un poquito de manteca? Un poquito de manteca, lo doy vuelta un poquito. Mirá cómo va cayendo ya el queso. Mirá vos, cómo se está derritiendo eso. ¡Papito! Mirá algo rápido. Si puedes ver, mirá. Creo que lleva 30, un minuto lleva. Ya, a la sartén. Un minutito y ya tenemos el panchito pasiquito con el hambre que te. Uf. ¿Vos recomendás ponerle aderezos aparte a este tipo de panchos? Le podés poner cebolla caramelizada. Podés hacer unas papitas igual también al lado, ¿eh? Ojo, unos chips. Sí. Taza, opa, level. ¿Puedo agarrar el que queda? A ver. ¡Qué espectáculo, hermano! No, pruébenlo, ¿eh? Háganlo en mi caso. Sacate 10 más. Los panchos 5 minutos más o menos en la plancha, lo vas moviendo para que no se te queme y te queda así doradito. Qué doradito, qué placer, bro. ¿Quién hubiese dicho que íbamos a hacer unos panchitos y que de repente sea tan gourmet el tema de un pancho? Mirá ese quesito derretido, bro. Bueno, perdidos, estos serían los panchos de Seba Cocina. Opa, mirá esos panchitos, más vale que los hagan, ¿eh? Yo me los voy a comer ahora, con y vamos a entrarle ahora. Le vamos a entrar duro.